De acuerdo a los datos de Naciones Unidas, alrededor de 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. En el 2002, la Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concienciar acerca de la magnitud de este problema y unir esfuerzos para erradicar esta realidad. En concordancia al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es 12 de junio, vamos a desarrollar una serie de encuentros nacionales para prevenir y erradicar el trabajo infantil en sus peores formas y conmemorar obviamente a la niñez, una niñez libre de trabajo infantil. Y con eso pues se iniciará primero con un encuentro nacional con las instituciones que están involucradas, en el caso de CICELTI, que es la coordinadora para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Estará con nosotros el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General de Trabajo, en donde conmemoraremos pues los avances que han habido en el combate en materia de trabajo infantil. La cartera de trabajo lanzará una plataforma que tendrá una conexión interinstitucional para el seguimiento de los casos de rescate de niños que se están efectuando desde el 2021. El trabajo infantil no es únicamente rescatando, sino es desarrollando los procesos de derivación que estamos haciendo también en el contexto, obviamente, del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y a partir de ahora, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social podrán tener casos de derivación, se les va a notificar a través de la plataforma, ellos van a poder entrar con programas de asistencia y ese día también abriremos el espacio al sector, a la sociedad civil para que puedan participar. Ya hay instituciones que están muy interesadas como Save the Children, Educo, World Vision, quienes les van a dar proyectos de seguimiento a estos niños que son rescatados para obviamente con ello romper ese círculo de trabajo infantil y no solamente ir, rescatar y prevenir, sino cumplir los tres factores, ¿verdad? La prevención, el rescate y el seguimiento y derivación para evitar que este círculo se siga dando. La mayoría de rescates se han dado en la ciudad de Guatemala, sin embargo, son niños provenientes del interior del país. La próxima semana, 4.000 operativos en toda la República para identificar los productos señalados por USDOL, que es el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Dentro de ellos encontramos el brócoli, el maíz, el azúcar, el café y pues algunos otros productos que no son agrícolas como la pirotecnia y el piedrín, que han sido identificados con mano de obra infantil. Entonces vamos a atacar focalizadamente estos sectores. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.